la banana del siglo, gorila del año. Felicitaciones por el gorila del año. Gracias por vetar la ley. Ustedes están haciendo morir de hambre a nuestros hermanos. Cambien las políticas, porque se están muriendo de hambre, por favor. No es justo, ¿eh? Lléveselo a Macri. Muchísimas gracias. Gracias. Gorila. Acá están los gorilitas. Represor, fascista, macartista. Libertad a los presos políticos. Y dejen de perseguir a la prensa. Como a los nazis le va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar. Ole, 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 ole. Acá están las ratas que se escapan. El señor Mazón todavía no renunció. No. Vos no te escondas más atrás de las cortinitas, ¿viste? Quedás muy escrachado. Sé más responsable porque para eso te pagan. Legislá con altura, si tenés la capacidad. A vos también, al país que le vaya bien. Con globito no se gobierna, se gobierna con políticas. Aparte tienen cuenta en el exterior. Tienen cuenta. No podemos parar porque nuestras familias se están cagando de hambre, literalmente, ¿entendés? ¿Y vos también vivís acá en Estados Unidos? Sí, por culpa de las políticas de estos tipos. Me tuve que ir para poder ayudar a mi familia que tiene hambre. ¡Hambre! No comiendo galletitas, sino hambre. ¿Estás hace un tiempo acá? Sí, muchos años. Lo que aprenden acá muchos en casa años. Bueno, parece que no es muy positivo, yo, ¿no? Yo me voy a presentar, soy Fernando Boris de Rol, yo soy el embajador argentino. No, argentino en Estados Unidos. No, el mucho embajador gusto. Argentino en mucho Washington. Gusto. Sí, bueno, en Estados Unidos vivo. Bueno, mucho gusto. Estamos muy tristes. La gente está sufriendo mucho. Nosotros los que vivimos acá, todo el tiempo estamos tratando de mantener a mi familia. No pueden pagar las tarifas. Miles de desempleados. Y otra vez hoy el fondo monetario, una vergüenza. Es una vergüenza. Ya pasamos por esta receta. ¿Qué más necesita? En la Plaza de Mayo. La gente haciendo cola, no para ir a un recital de música, para conseguir pan gratis. Es una vergüenza. Una vergüenza. Y después dijeron que se iba a aparecer.